Hoy te vas a beneficiar de las enseñanzas de siete frases de uno de los personajes más relevantes de la historia moderna. Así que estate súper atento porque traen enseñanzas muy profundas para tu desarrollo personal. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días del lunes a sábado, 8 de la tarde hora española, en vivo en YouTube. Por lo tanto, si estás ahora en mi YouTube, te invito a que le des a suscribirte y campanita si todavía no lo has hecho para no perderte absolutamente nada. Y si lo estás escuchando desde cualquier otra red social, estate ahí ahora tranquilo, pero te recomiendo que cuando terminemos vayas a mi YouTube y también le des a suscribirte y campanita porque estamos de lunes a sábado, domingo hay videoclase con práctica y luego periódicamente dos, tres veces a la semana también voy subiendo vídeos cortos de inspiración en un minuto. Y bueno, nos metemos de lleno en el podcast, en el programa de hoy. La esencia del podcast Estrella de Conciencia es poder contribuir a que aumentemos el nivel de conciencia, es contribuir al despertar espiritual, es contribuir en un momento tan crucial de la historia de la humanidad donde estamos en un cambio de era y el cambio de era no sucede por casualidad, sino sucede por causalidad también, es decir, por la participación, por lo que hacemos los seres humanos. Entonces, si todos en la medida de lo posible contribuimos para un despertar de la conciencia, estaremos contribuyendo para un mundo mejor y también para que ese cambio de era se dé de la manera menos forzosa posible y de la manera más natural posible. Así que vamos allá hoy con siete enseñanzas, con siete frases de Albert Einstein, que vas a ver cómo te van a inspirar muchísimo y sobre todo vamos a profundizar en ellas. Porque una de las cosas también cuando en esta serie que estamos hablando de siete frases, donde te he hablado de siete frases y te seguiré hablando de diferentes personajes históricos, es un poco profundizar y no quedarnos en la superficie. Porque muchas veces leemos frases y quedan como algo bonito que las repetimos, pero no llegamos a profundizar en la sabiduría que traen esas frases y ese es el objetivo también con esta serie de siete frases. Bueno, antes de ir a cada una de ellas, te quiero hablar un poco de las dos etapas que quedaron muy claras de Albert Einstein. Normalmente lo que más conocemos de Albert Einstein es el Albert Einstein genio, ¿verdad? El que a través de su mentalidad, a través de la física, de sus descubrimientos, hizo una serie de hipótesis y una serie de descubrimientos donde la humanidad nos sirvió para poder avanzar bastante, ¿vale? Esa es la parte de genio, de genialidad, pero desde un punto de vista más mental, desde un punto de vista más de raciocinio, más de estudio, más de investigación. Y esa fue una parte importante de su vida. Pero luego nos encontramos con otro Albert Einstein que yo creo que quedó un poco eclipsado por toda la parte que ya había tenido de genialidad, que es el Albert Einstein más humanista, que eso ocurrió concretamente después de, en la Segunda Guerra Mundial, concretamente después del bombardeo de Estados Unidos en Hiroshima. En ese momento hubo un punto de inflexión en él donde empezó a tirar por un área más humanista, no un área de tanto raciocinio, un área más espiritual, si le queremos llamar. Es decir, Albert Einstein, de su primera época hasta una edad prácticamente adulta, estaba muy centrado en la parte de genialidad, en la parte de invento, en la parte de física, en la parte de ciencia, y hubo una experiencia importante en su vida que le hizo ir hacia un lado más de espiritualidad. Y fue una experiencia traumática para él, porque ¿por qué fue el punto de inflexión ese en cuanto Estados Unidos bombardeó Hiroshima?
Porque años antes, en el año 1939, bueno, esto no te voy a hablar ahora mucho de historia, lógicamente, pero simplemente para puntualizar, para conocer al personaje, a Albert Einstein, humanista, espiritual, que es del que yo principalmente te voy a hablar en las frases. Entonces, nos situamos en el tiempo, 1945, fue cuando hubo el bombardeo en Hiroshima, cuando se tiró la bomba atómica en Hiroshima, Estados Unidos. Pero posteriormente, 6 años antes, en 1939, Albert Einstein le escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, en esa época, donde, digamos, le proponía a Estados Unidos que empezaran a investigar la energía nuclear porque la Alemania nazi la estaba investigando. Entonces, era un peligro si la Alemania nazi sacaba antes que Estados Unidos, en ese caso, las bombas atómicas, ¿no? Entonces Estados Unidos se lo tomó en serio y a partir de 1939 se puso a investigar hasta que sacó la bomba atómica. Por eso, él en parte se sentía culpable, aunque lógicamente él no fue el que bombardeó Hiroshima, sino que fue Estados Unidos, pero él en parte se sintió responsable porque invitó a Estados Unidos, o a través de una carta, le propuso que para defenderse de los nazis, que era bueno que tuvieran conocimiento o investigaran sobre la energía nuclear para utilizarla como ataque. Bueno, pues eso para él fue un golpe importante en su vida y a partir de ahí empezó a mirar más hacia adentro, a hacer un trabajo más interior, más espiritual, y es donde yo te digo que aquí ahí tenemos al Albert Einstein humanista, ¿no? El primero, que era principalmente Albert Einstein genio, mente, ciencia, física, hasta 1945, y de 1945 a 1955, que falleció, 10 años, empezó el Albert Einstein humanista. Lo que pasa que generalmente hemos tenido más la concepción o la percepción de Albert Einstein como físico que como humanista, porque gran parte de su vida fue un genio físico. Pero seguro que si no hubiera sido un genio de la física, con el conocimiento que luego, o con la experiencia que él desarrolló en el área humanista, la hubiéramos tenido como un ser espiritual y un ser humanista, ¿no? Lo que pasa que toda la primera parte fue más centrada, como te digo, en la genialidad de descubrimientos y de estudio. Bueno, pues venga, una vez dicho esto, una vez dicho que a mí, lógicamente, todos los sabios de la historia me interesan, pero en el caso de Albert Einstein me interesa más su última etapa, o es más probable que quizás no las hayas escuchado. Muy bien, vamos a la primera. Dijo: debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy con el fin de convertirme en lo que seré. Debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy con el fin de convertirme en lo que seré. Y esto es súper importante. ¿Cuántas veces veo como la gente entra, y no la gente, cuando digo la gente soy yo también, cómo entramos dentro del mundo espiritual con la intención de tener una transformación en nuestra vida, pero con unas resistencias increíbles a cambiar cosas que nos están impidiendo esa transformación, ¿sí? Te voy a poner ejemplos concretos para que lo puedas ver, como por ejemplo creencias. El mismo Albert Einstein dijo que es más fácil desintegrar un átomo que una creencia, porque muchas veces tenemos unas creencias tan instaladas que queremos cambiarlas, pero cuando alguien nos dice algo que nos toca esa creencia, nos sienta mal y nos rebotamos. Y eso lo podemos ver en muchos aspectos. Por ejemplo, yo he tenido alumnas que me decían: Javier, es que los hombres son todos infieles. Tú no sabes, aquí en Latinoamérica todos los hombres son infieles. Y tienen esa creencia, ¿no? Y yo les digo que si quieren atraer a hombres que no son infieles, que también lo habrán, yo no digo, o sea, yo en ningún momento niego que hay muchos hombres infieles, no lo niego, es una realidad. Pero también es cierto que hay muchos hombres fieles. Aquí, en Latinoamérica, en China y en Japón, hay infieles, infieles. Sí que es cierto, y eso también es obvio, que según qué culturas, según qué razas incluso,
tienden más a la infidelidad que otras. Eso yo no lo niego, pero lo cierto es que da lo mismo la cultura, da lo mismo el país, da lo mismo el lugar, hay hombres infieles y hombres infieles y hombres fieles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, ahora te estoy poniendo este ejemplo para que se vea, para que tengamos ejemplos concretos, una mujer cuando piensa que en mi país los hombres son infieles o todos los latinos son infieles, o allí no, los alemanes sí son fieles, pero los latinos son todos infieles, ¿qué está haciendo esa persona? Por un lado, dice que quiere tener una relación de fidelidad, pero por otro lado no está dispuesto a cambiar esa creencia. Y encima se rebota, si tú le dices que no, que eso no es cierto, se rebota. Dice, no, no, es que tú no conoces a los hombres de aquí. ¿Ves? Esto es lo que es más difícil, desintegrar una creencia que un átomo. Entonces, uno quiere ese cambio, pero a veces no está dispuesto a renunciar lo que soy. Lo que soy, ¿qué quiere decir? Lo que creo, por ejemplo, o las costumbres que tengo. En otro caso nos podemos encontrar personas que quieren vivir con paz y quieren vivir con dicha y tienen una serie de costumbres o tienen una serie de hábitos que le llevan al lugar contrario. ¿Sí? Y normalmente, fíjate que aquí te he puesto por un lado creencias y por otro lado costumbres o hábitos. Generalmente, la gente cuando le dices que tiene que cambiar un hábito, igualmente tiene resistencias a la hora de cambiarlo. ¿Por qué? Porque tiene un hábito contrario, pero lo entiende más, no se rebota tanto. Te dice, vale, sí, sé que tengo que cambiar este hábito, pero me está costando. Pero en cambio, cuando le intentas cambiar una creencia, como esté muy instalada, se rebota. Entonces, Albert Einstein decía de manera muy inteligente, debo estar dispuesto a renunciar lo que soy, es decir, lo que creo, los hábitos que tengo, la manera que tengo de actuar, la manera que tengo de reaccionar en las cosas, es decir, la manera de vivir para convertirme en lo que seré, es decir, en aquello que anhelo ser, ¿sí? Y además, añadía también en una frase que va muy acorde con esta, decía, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Fíjate, muchas veces, como los seres humanos tendemos a irnos a los extremos, si hemos estado durante una época de nuestra vida defendiendo mucho una creencia, o defendiendo mucho una idea, o defendiendo mucho una manera de actuar, nos encadenamos a esa manera de actuar y aunque nos esté enfangando, aunque nos esté creando sufrimiento, nos cuesta soltarla porque nosotros somos así. Nosotros somos así. Y te encuentras con personas, que esto se ve de manera muy clara, cuando incluso hay adicciones a un tipo de emociones. O sea, hay personas que se han acostumbrado a vivir con la tristeza, o hay personas que se han acostumbrado a vivir con el pesimismo, o hay personas que se han acostumbrado a vivir con la irritabilidad continua, y ya se creen que son así y que no hay manera. No, es que yo soy así. Bueno, tú eres así, vale, pero ¿estás dispuesto a renunciar a eso? Aquí no estamos diciendo que estés dispuesto a renunciar a tu esencia, a tu alma, no, 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 no. Estamos diciendo que estés dispuesto a renunciar a aquello que no te está llevando al lugar donde tú quieres ir. Si aquello que como tú actúas te está llevando al lugar donde tú quieres ir, no tienes que renunciar, todo lo contrario, lo tienes que potenciar. Pero si hay algo en tu rasgo de personalidad que te está llevando a un lugar contrario al que quieres ir, la medida de la inteligencia, como decía Einstein, es la capacidad de cambiar. No es que yo soy así. No es que yo pienso así y pensaré toda la vida así. Cuando alguien dice, yo es que pienso así y pensaré toda la vida así, no está ni mal ni bien, pero es una demostración clara de la estructura egoica donde no quiere morir, porque la estructura egoica se agarra por creencias, por una serie de creencias o por una serie de preceptos, y parece que si nos libramos de eso, que la estructura egoica muera, y no muere. Ya decimos que el ego no tiene por qué morir, pero sí que lo tenemos que poner en un lugar donde no nos limite a ir hacia el lugar donde queremos ir, ¿vale? Así que ahí tenemos la primera. Debo estar dispuesto a renunciar lo que soy
con el fin de convertirme en lo que seré. Y aquí es importante el autoconocimiento, por eso el trabajo interior de cada uno, de las prácticas de autorreiki, de las técnicas del reiki tradicional, de la meditación, de la autoobservación de la mente, para ver qué es eso que me estoy resistiendo a cambiar y me está manteniendo allí donde no quiero estar. Muy bien, vamos a la segunda. El problema del hombre, o bueno, aquí lógicamente podría ser el problema del ser humano, no está en la bomba atómica, sino está en su corazón. ¡Qué bueno! Es decir, aquí nos está hablando también de una manera indirecta, pero al mismo tiempo clara, de que realmente lo que el ser humano pueda inventar no es ni bueno ni es malo, sino va a depender para qué se utilice. Va a depender para qué se utilice. Y eso es absolutamente como en todo. Tú puedes tener un cuchillo de cocina y el cuchillo de cocina es muy buena herramienta. En manos de alguien, bueno, en manos de alguien que quiere hacer mal, un cuchillo de cocina puede ser mortal, ¿sí? Entonces, ¿qué es malo? ¿El cuchillo de cocina? No, el cuchillo de cocina no es malo. Lo que es malo es el corazón del hombre que lo utiliza para hacer daño. Y eso, por eso Einstein lo hablaba desde el punto de vista donde él había vivido la experiencia, ¿no? O sea, que el tema de la bomba atómica o el tema de la energía nuclear no es mala, lo malo es utilizarla para hacer daño a los demás, ¿no? Porque se pueden tener incluso armas simplemente como disuasorias, siempre y cuando no se avancen a unos niveles grandes, ¿no? Pero es importante también que entender aquí, en la frase donde él entra, que intentamos hacer entender de que el sabio, que eso lo hablaba también Osho, decía, el sabio es capaz de convertir la medicina en veneno. En cambio, el necio es capaz de convertir, el sabio es capaz de convertir el veneno en medicina. El sabio es capaz de convertir el veneno en medicina. Y el necio es capaz de convertir la medicina en veneno. Es decir, muchas veces intentamos luchar con las cosas externas, es decir, esto es malo, esto es bueno, y diabolizamos una cosa y otra cosa nos parece súper buena, cuando realmente donde tenemos que poner el foco es en el aumento de conciencia de los seres humanos. Uno podría decir, ¿cómo podemos luchar? Si hay una guerra, ¿cómo podemos luchar con la guerra? El otro país lucha con el otro. En el único momento que no van a haber guerras en la humanidad, no va a ser cuando estemos luchando contra las guerras, sino va a ser cuando todos los seres humanos tengan tal nivel de conciencia que no tengan la necesidad de arreglar los conflictos en guerras. Esa es la realidad. Es decir, es la única manera. Lo que pasa que generalmente los seres humanos miramos más a corto plazo que a largo plazo. Es decir, claro que aumentar el nivel de conciencia de los seres humanos no supone la extinción de las guerras de un día para otro, pero aumentar la conciencia de los seres humanos y hacer todos un esfuerzo por contribuir a ese mundo, tarde o temprano va a traer la extinción de las guerras, porque estamos haciendo un trabajo a largo plazo. Cualquier otro tipo de trabajo que se quiera hacer es un parche que es a corto plazo, que muchas veces puede aliviar, lógicamente, pero sigue siendo un parche a corto plazo. Todo lo que no sea aumentar el nivel de conciencia de cada ser humano, siempre va a haber daño en la sociedad. Porque si no es con un arma, será con otra. Y si no es con las manos, y si no será haciéndole la vida imposible a otro. Y si no será de cualquier manera. Es decir, no hay manera de evitar lo que llamamos el mal si no hay un aumento de nivel de conciencia. No hay ninguna manera de evitar el mal, ninguna. Pueden haber parches que lo solucionen momentáneamente, pero la única manera de evitar lo que llamamos mal es aumentar el nivel de conciencia. Y la buena noticia de esto, ¿qué es? Que los seres humanos vamos aumentando el nivel de conciencia. Aunque a veces nos pueda parecer que no, que según miramos al exterior todo está peor, la realidad es que no todo está peor. Lo que pasa es que tenemos mucho más inputs y mucha más información en la que puede parecer que todo está peor. Pero el ser humano vamos aumentando el nivel de conciencia y dentro de 500, 1000 años todavía lo iremos teniendo más. Pero es un trabajo
Bueno, por eso cuando os hablo de los cambios de era, de una era Piscis que hemos estado, de una era de oscuridad, de separación y de conflicto, a una era Acuario que justo ahora estamos empezando a entrar, los cambios de era no ocurren en una década, porque hay personas que me dicen, Javier, pero yo es que escucho hablar del cambio de era desde el año 2000 o desde los años 90. Y eso muchas veces se crea mucha confusión también, o porque a veces quien transmite el mensaje no lo está transmitiendo, o no lo sabe transmitir, o no lo puede transmitir con la certeza que a uno le gustaría. A mí a veces me puede suceder también. O bien que la persona interpreta el mensaje de otra manera. Entonces, se ha hablado mucho de va a haber un cambio, el cambio de vibración en el año 2001, en el año 2011, el día tal del día tal es el cambio de era. Y eso está bien como jueguecito. Y también es cierto que hay en unos momentos determinados, en unas épocas del año, en unos años, que pasan algunas cosas energéticamente. Eso es cierto, no estoy negando eso. Lo que sí que estoy totalmente seguro y a la vista está es que el cambio de era no es un chasquido de dedos. El cambio de era no ocurre en el año 2011, no ocurre en el 2021, no ocurre en el 2022, no ocurre en un día. El cambio de era es un proceso gradual de siglos. Por lo tanto, si una era puede tener 10.000, puede tener 15.000 años, un cambio de era puede ser alrededor de 300, 400, 500, 600, 700 años o incluso 1.000 años en el que estemos entre una era y otra. Y parece ser que eso sí que concluyen la mayoría de filosofías que hablan en el cambio de era, es que de las dos últimas décadas del siglo pasado, es decir, de 1980 en adelante, ya se está empezando a percibir el cambio de era Piscis a era Acuario. Se está empezando a percibir, pero en unos pequeños brotes, que a veces pensamos que esos brotes van a florecer en 10 años, y no florecen en 10 años. Esos brotes van a ser cada vez más brotes y van a empezar a florecer de verdad en unos siglos. Mira, esto lógicamente es una percepción mía y esto no es una verdad absoluta lo que te estoy hablando ni lo que te voy a decir ahora. Ya entendemos que cuando nos metemos así en temas más metafísicos, espirituales, es como uno lo siente y como uno lo interpreta, no es una verdad absoluta. Yo pienso, porque hay gente que dice, bueno, pero Javier, nosotros lo vamos a ver, es decir, yo voy a ver esa era Acuario ya de lleno. Y yo estoy seguro que tú lo vas a ver, pero no en esta encarnación. Yo creo que lo vamos a ver en 2-3 encarnaciones. Es decir, nos van a quedar 2 o 3 vidas para verlos, pero no más. Y uno puede decir, Javier, ¿cómo que me estás diciendo que me quedan 2 o 3 vidas para ver un mundo mucho, mucho, mucho mejor? Sí, el mundo está mejorando cada vez más, pero para ver un mundo como nosotros idealizamos, donde el patrón sea el amor y no el miedo, donde el patrón sea la abundancia y no la carencia, donde el patrón sea la unión y no la separación, para ver un mundo eso, donde el patrón predomine el amor, yo considero, es una percepción propia, que nos quedan 2 o 3 reencarnaciones todavía. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Aquí hay 2 buenas noticias. Primero, que para que tú vibres en eso no tienes que esperar 2 o 3 reencarnaciones, ¿sí? Porque sí que es cierto que el mundo a nivel global nos va a quedar 2 o 3 reencarnaciones, pero para que tú lo puedas experimentar, ese amor, esa unión, esa dicha, esa felicidad, esa abundancia, si te trabajas poderosamente lo puedes experimentar en esta encarnación, porque ya hay personas que lo están experimentando, ¿sí? Y en el peor de los casos, alguien que no está trabajando lo suficiente o que no se va a trabajar lo suficiente, pues le quedarán 2 o 3 reencarnaciones. Dicho esto, si lo miramos desde un punto de vista humano, egoico, en el momento de ahora presente, 2 o 3 reencarnaciones pueden parecer mucho. Pero si lo miras desde el alma, 2 o 3 reencarnaciones te aseguro que es un suspiro. Porque has reencarnado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Bueno, venga, vamos a la siguiente. Para no desviarnos mucho de la frase, pero bueno, esta es la frase que nos ha dado: del problema del hombre no está en la bomba atómica, sino está en el corazón. Es decir, que lo importante siempre es el aumento de conciencia. Vamos a la tercera. Un barco está siempre seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para el que se construye. Me encanta también. El ser humano no se ha construido para quedarse en la orilla. No hemos venido aquí a simplemente pasar por la vida. No se nos ha dado la vida para simplemente pasar por ella. Se nos ha dado la vida
para exprimirla al máximo, para dar lo máximo de nosotros mismos, para expandirnos lo máximo, para hacer algo grande. Y algo grande, cada ser humano puede hacer algo grande. Y cuando te digo algo grande, cada uno tendrá su medida de lo que es grande. Cuando digo algo grande, no quiere decir que uno tenga que inspirar todo el mundo a millones de personas. Algo grande es una vida con sentido, aunque uno inspire a 50, 100 o 200. O sea, pero hemos venido a hacer algo grande. Y ese algo grande es vivir en expansión, es vivir en crecimiento, es expandirnos. Pero si actuamos como el barco que se queda en la orilla, pues bueno, posiblemente el barco no va a sufrir tempestades que le lleven de un lado para otro. Posiblemente el barco nunca le va a entrar agua. Posiblemente el barco nunca se lastime, ¿sí? Pero no está cumpliendo su función. Está en la orilla y el barco no se hizo para estar en la orilla. Bueno, pues el ser humano no se hizo para estar escondido en la vida. Se hizo para afrontar la vida con todas las cosas que tengan que venir, con los pros y con los contras, con las bendiciones y con las dificultades, porque las bendiciones te van a realizar y las dificultades te van a hacer aprender. Entonces, ¿a qué nos está invitando Albert Einstein con esta frase de un barco está siempre seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para el que se construye? Que salgamos de la zona de confort, que la esencia del ser humano es la expansión, que hay que actuar a pesar del miedo, que hay que actuar a pesar del miedo, porque nuestra mente egoica, nuestra mente más primitiva también, en la que está buscando constantemente la supervivencia, nos hace tener miedo de cosas y nos quiere retener a actuar porque tiene miedo a que la super, al peligro de extinción. Pero el 99,9% de las cosas que hoy en día te dan miedo no tienen un peligro real de supervivencia. Es una ilusión egoica, es una ilusión de la mente, es una percepción errónea de la mente. Entonces, cuando tenemos miedo, si queremos expandirnos, si no queremos ser como el barco que se queda en la orilla, tenemos que actuar a pesar del miedo. Mira, yo muchas veces te digo, puedes tener miedo, permítete tener miedo, pero no le tengas miedo al miedo. Porque cuando le das mucha importancia al miedo, lo engrandeces. Cuando le quitas importancia al miedo, el miedo empieza a encogerse. Yo te digo, te he dicho alguna vez que el miedo es muy tímido. El miedo, en el momento que lo empiezas a observar, desaparece. Siempre y cuando no te dejas poseer. Por eso que una cosa es que yo tenga miedo, lo observe y actúe. Y otra cosa es que me deje poseer por el miedo. Es decir, por eso te digo que tú está bien que tengas miedo, pero no le tengas miedo al miedo. ¿Qué hay que hacer? Primero de todo, aceptarlo. Porque si le das mucha importancia al miedo, si le das mucha, mucha, mucha importancia, va a crecer. En cambio, si dices, vale, tengo miedo, lo observo, lo respiro y actúo a pesar del miedo, cada vez ese miedo se irá yendo más, ¿vale? Así que ahí tenemos la 3. Venga, vamos a la siguiente, a la 4. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a personas o cosas. Mira, esta también me encanta. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a personas o cosas. ¿Aquí qué nos está diciendo? Que normalmente condicionamos nuestra felicidad o bien a otras personas o bien a poseer cosas, ¿sí? ¿Y qué está mal? ¿Tener relación con otras personas o tener cosas? No, para nada, está muy bien que tengas relaciones con otras personas, los seres humanos somos animales sociales. ¿Está mal que tengamos cosas? No, está bien que disfrutemos de las cosas. Pero nuestra felicidad tiene que ir más lograda, él habla aquí de una meta, a tener un porqué. ¿Por qué estoy viviendo? Un propósito. Entonces, si tú, además se ha descubierto, chicos, chicas, se ha demostrado que las personas que tienen más, que viven más años y con mejor salud, son personas que tienen cosas que hacer. Es decir, tienen cosas que todavía tienen que ir cubriendo. Y está demostrado que cuando la gente se jubila y deja el trabajo y no tiene anhelo por hacer cosas, se va pagando. En cambio, gente
que hace cosas y que sigue haciendo y que tiene propósitos. Mira, una vez me explicaron un ejemplo también en relación a esto, que no se encontraba explicación de un... y ha pasado con varios, no con una persona o dos, pero encontrarse con a lo mejor empresarios que estaban súper apasionados por su trabajo. Trabajaban un montón de horas, les encantaba, pero no un trabajo que eso lo hago porque es obligatorio, sino lo hago por lo que disfruto. Que no se habían jubilado y que habían muerto con 90 y pico de años, con una salud perfecta, y a lo mejor no habían tenido unos buenos hábitos. A lo mejor habían sido fumadores, a lo mejor habían bebido también, no hasta el punto de un alcoholismo, pero habían bebido. A lo mejor no habían hecho apenas ejercicio o habían hecho muy poco. Cuidado que aquí no te estoy negando lo bueno de hacer ejercicio, de no fumar y de no beber. Tú sabes que soy de las personas que te digo que cuanto más sanas hagan las cosas, mejor. Te lo estoy poniendo para que veas la importancia. Esas personas se descubrió o se llegó a la conclusión de que duraban tanto porque continuamente tenían ilusión por levantarse cada día, porque les motivaba lo que estaban haciendo, ¿sí? Más allá de las posesiones materiales que tuvieran, que muchos eran millonarios o incluso multimillonarios, y se levantaban cada día a trabajar con mucha ilusión, porque su meta no estaba ya en los millones, estaba en levantarse cada día con ilusión, ¿no? Pues en eso Einstein es lo que te dice, que si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, es decir, a un propósito. ¿Por qué te levantas cada día? No a personas o cosas. Porque si tú condicionas tu felicidad a una pareja concreta, puede ser que seas infeliz, porque mañana te puede dejar. Si tú condicionas tu felicidad a tener una buena casa, a tener un coche, quizás mañana no tienes una buena casa o no tienes un coche, o quizás no lo tienes nunca, entonces vas a ser infeliz. Y esto no excluye tenerlo, claro que sí, pero tenemos que asociar nuestra felicidad a lo que hacemos cada día. Oye, ¿por qué me levanto? Esta es mi motivación, ¿vale? Algo que realmente disfrutes hacer. Y cuidado, aquí puede ser o bien en el área profesional, o uno, si en su área profesional, en su trabajo, a día de hoy no le llena nada, pues tiene que buscar ese propósito fuera de su trabajo. ¿Qué es lo que le llena fuera de su trabajo? Y también, lógicamente, yo soy de los que yo nunca le digo a nadie, ni nunca le voy a recomendar a nadie que deje un trabajo de un día para otro y se dedique a su pasión, a lo que le apasiona, de un día para otro, sino que lo haga de una manera escalonada y que lo haga de una manera con cabeza. Pero lo que no hay absolutamente ninguna duda, y eso tenemos que ser muy sinceros, si nosotros trabajamos 8 horas al día o 10 horas al día y estamos en un trabajo que nos amarga, tenemos muchos números para vivir amargados, ¿vale? Tendría que tener mucho una capacidad uno de transformar su idea de cómo ve el trabajo, de cómo lo percibe o de cómo lo hace, ¿vale? Así que, ya sea en el área profesional o fuera del área profesional, uno tiene que buscar esos grandes porqués, lo que yo muchas veces te hablo como el gran porqué, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué te hace moverte? ¿Qué te hace moverte cada día? Súper importante para ser feliz. Venga, vamos a la quinta. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad para tener el bello y maravilloso mundo del saber. Me encanta también, y esta yo la entendí tarde. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Mira, yo recuerdo, yo ahora soy un devorador de libros y de cualquier cosa que me pueda enseñar. Y lo disfruto muchísimo. ¿Por qué? Porque no lo tomo como una obligación, porque es un anhelo de querer saber más. Y en ese anhelo de querer saber más, leo, escucho podcasts, investigo, pero sobre todo leo mucho también, porque hay mucha gente que me dice, no, a mí me gusta aprender, pero no me gusta leer. Bueno, pues entonces no te gustará tanto aprender, porque si te gusta tanto aprender, vas a leer también, porque va a sobrepasar las ganas que tienes de aprender con si a lo mejor no tienes costumbre a leer, porque cuando alguien dice a mí no me gusta leer, es que no ha cogido el hábito de leer. O sea, cualquiera que sea un lector habitual, que tenga el hábito de leer, nunca va a decir que no le gusta leer. Puede decir que a lo mejor en este momento de tu vida no tengo tanto tiempo y tal, pero el que dice que no le gusta leer es porque no ha cogido el hábito de leer o se ha puesto a leer cosas que no le gustan. Y eso, yo te digo que yo lo sé por propia experiencia, porque cuando yo era pequeño, yo no me leí un libro hasta que me lo obligaron a leer. Y cuando me obligaron a leer unos libros, como en la escuela me obligaban a leer unos libros que no me interesaban nada, yo no leía. Y cuando empecé a tener
interés por la lectura fue cuando yo, a partir de los 14, 15 años, me empecé a interesar yo por unos temas y empecé a ir a la biblioteca y a agarrar unos libros de esos temas que me interesaban, al principio ojearlos y luego leerlos. Y ahí fue donde empecé a creer el hábito de la lectura, y cuando ya lo empecé a creer de una manera mucho más profunda, de leer cada día bastante, fue ya a partir de los 30. Entonces, el tema es que tenemos que, chicos, chicas, tenemos que ver el estudio como un anhelo de expandirnos. Es decir, el estudio no es que soy más inteligente que otro. El estudio no es que yo me he leído este libro y soy más listo que tú. Yo hay algunas veces que en algunas líneas donde son, porque yo, por ejemplo, literatura he leído algo, pero leo muy poco la literatura. Oye, otro podrá decir, bueno, uno que estudia filología y letras o que lee mucha literatura, en literatura digo de novelas o histórica y tal, bueno, histórica sí me gusta más, pero sobre todo a través de la biografía de personajes, puede decir, bueno, pues si esa persona no lee cosas de letras más, más destinadas a la novela y todo eso, es una persona que tendría que leer también eso. Bueno, cada uno lee lo que quiere, lo que no podemos obligar a nadie, porque entonces estamos tomando el estudio como una obligación a leer aquello que no le llama la atención, ¿sí? Pero te digo esto porque a veces, según en qué líneas de intelectualidad, parece ser que el más listo es el que más libros lee, y lo enfocan desde el ego, desde ese lugar, ¿no? Yo estoy más letrado que tú porque yo leo más que tú, porque yo sé sobre este autor y sobre el otro y sobre el otro, y tú no te has leído esto, entonces no tienes el nivel de cultura que yo tengo. Bueno, pues ese es el nivel, es desde el lugar que te digo que no tienes que mirar el estudio. El estudio tienes que enfocarlo desde el lugar de tú expandirte como persona, no desde el lugar soy más que el otro, o sé más que el otro, o soy más letrado que el otro. No, eso es puro ego. Aquí lo que buscamos es la expansión de nuestra esencia, y para la expansión de nuestra esencia es importante el estudio. Por eso, pero no lo tenemos que tomar ni como una obligación, ni como algo para ser superior a nadie, sino como una manera de expandirnos. Por eso te digo que para la sabiduría, el triángulo de la sabiduría que te hablo, hacen falta las dos bases. Una, conocimiento profundo, y dos, práctica constante y continuada. Y así nos da con la punta del triángulo, que es la sabiduría. Es decir, para que haya sabiduría tiene que haber conocimiento profundo, práctica constante y continuada, que eso nos da también el despertar espiritual. Venga, vamos a la sexta. El genio es 1% talento y 99% trabajo. Me encanta también esta. Y lo decía alguien que lo tenemos como un genio. Y él te decía, Albert Einstein, el genio es 1% talento y 99% trabajo. ¿Con esto qué quiere decir? Que está subestimado la genialidad. Está subestimada, es decir, sobreestimada, perdón. Le damos mucha más importancia a la genialidad de lo que realmente tiene el trabajo. ¿Y el trabajo qué es? El trabajo es estudiar, el trabajo es repasar, el trabajo es practicar, el trabajo es hacer, el trabajo es profundizar, ¿sí? A veces tenemos la tendencia, cuando vemos a alguien que ha sido exitoso en su área, en su ramo, vemos un futbolista, vemos un cantante, vemos o alguien incluso que está en las redes sociales, que está teniendo bastante éxito, vemos solamente la parte final del túnel, pero esa persona ha hecho y sigue haciendo un trabajo y generalmente la gente súper exitosa, que los consideramos genios, tienen una metodología de trabajo increíble. Mira, el otro día estaba escuchando un escritor, que precisamente es escritor español, Arturo Pérez Reverte, me he leído algún libro de él, pero sobre todo admiro a las personas que se han creado una carrera profesional importante. Y él cuenta, él es escritor, y unos podrían decir, algunas veces lees sus escritos, podrías decir, es un genio. Él se levanta y cada día explicaba su rutina. Se levantaba por la mañana, se ponía a escribir toda la mañana escribiendo, al mediodía comía y por la tarde repasaba lo que había escrito por la mañana. Y eso un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. A veces se piensa uno que la genialidad de escribir un libro es que se me ocurre y lo lanzo ahí y ya está. No, no, es sentarte cada día a trabajar en ello. Te he puesto un libro, pero el que hace música exactamente igual. Hay gente que me dice, Javier, ostras, yo no sé cómo puedes compartir contenido. El otro día me lo dijo una seguidora, creo que era alumna, me dijo, cada día, yo no tengo la creatividad para cada día compartir
audios de 30, 40 minutos y estar 30, 40 minutos hablando. Yo no tengo esa capacidad, hija mía. Tú no tienes esa capacidad porque no la has desarrollado, porque yo día tras día la desarrollo, día tras día leo, llevo compartiendo contenido un montón de tiempo. Entonces, ese trabajo de sentarme cada día, o sea, a mí nadie me organiza el horario, ¿eh? A mí nadie me dice a qué hora me tengo que levantar ni a qué hora empiezo a trabajar. Pero yo te puedo asegurar que me levanto muy pronto y empiezo a trabajar muy pronto. ¿Por qué? Porque tengo esa metodología, porque sé que el genio es un 1% talento y 99% trabajo, ¿vale? Y eso no lo digo solamente yo, sino que lo decía Albert Einstein también. Vamos a la séptima. Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Me encanta también. Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Mira, esto el otro día también, como te digo, me gusta la gente que ha llegado a unos niveles grandes de éxito en su profesión, porque siempre tienen mucho que aprender, ¿no? Y generalmente te demuestran también la humildad. Mira, el otro día Rafa Nadal, decirme ahí si conocéis a Rafa Nadal, el que ya es considerado como, si no el mejor tenista de toda la historia, entre los dos, tres mejores de toda la historia, ¿no? Y sin ningún lugar a dudas, uno de los mejores deportistas de la historia de España. Y le preguntaban, le estaban casi idolatrando, ¿no? Un periodista o una periodista, no recuerdo, casi le estaba idolatrando, le estaba diciendo, eres un genio, que no sé qué, no sé cuánto. Y él le dijo, no, mira, no te desubiques. Dice, yo soy mejor que tú pasando una pelotita con una raqueta al otro lado de la red. Pero en otras muchas cosas no soy mejor que tú. Tú serás mejor que yo. ¡Wow! Fíjate. Una manera de... Pero además totalmente, no solamente humilde, sino real. Él es un genio pasando una pelota detrás de la red. Y aparte muchas horas de trabajo, ¿eh? Es 1% talento y 99% trabajo. Pero si lo podemos considerar muy bueno o de los mejores de la historia, es de los mejores de la historia jugando a tenis. Pero en cualquier otra cosa es igual que tú, igual que yo, mejor que tú o mejor que yo. No tiene nada que ver, ¿vale? Pues eso es que todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que todos somos ignorantes de las mismas cosas. Mucha gente cae en el error cuando le va bien algo, se cree ya el rey del mambo y se cree que es el rey del mundo en todo. No. A ti te está yendo bien una cosa concreta. Ya está. No eres mejor ni peor que nadie, sino que en una cosa concreta estás desarrollando unas virtudes, unas habilidades y puede ser que seas mejor en eso que otra persona que no la ha desarrollado, que no se ha dedicado a eso, ¿vale? Pero ya está. Y aquí yo te digo una frase que te compartí hace tiempo, que te digo que somos aprendices de mucho y maestros de algo. Es decir, tenemos que entender que todos tenemos alguna maestría. Tú tienes una maestría, tú tienes unas cosas que puedes ser maestro en ellas y que puedes ayudar a otras personas. Pero somos mucho más aprendices de muchas cosas. Entonces, como tenemos que estar constantemente viendo las cosas, es como el eterno aprendiz. El eterno aprendiz, que de vez en cuando compartimos nuestra maestría, pero no nos creemos que ya lo sabemos todo, no nos creemos que sabemos más que nadie, sino seguimos estudiando porque sabemos que somos eternos aprendices. Bueno, chicos, chicas, esto es lo que Albert Einstein decía. Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Que también era una manera de decir que hay mucho más que no sabemos que de lo que sabemos. Me encanta compartirte estos podcasts. Bueno, si todavía no estás en la escuela de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar en descripción y en primer comentario para que puedas formarte conmigo. Me va a encantar acompañarte. Sabes que enseñamos el Reiki de una manera muy profunda, con mucha pasión. Estamos 2000 por 1000 entregados. Por eso se está formando tanta gente de todas partes del mundo. Sabes que puedes hacer la formación online. Y da lo mismo si todavía no tienes nada de conocimiento o incluso si eres maestro, porque incluso maestros de otras escuelas se están formando desde cero con nosotros y aprendiendo muchísimo. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Si has llegado al final del podcast, dime, estoy
Al final de Albert Einstein. Estoy al final de Einstein. Anótamelo ahí que quiero ver los que llegáis hasta el final. Muchísimas, muchísimas gracias por estar. De verdad que os agradezco mucho que estéis ahí presentes, que comentéis, que participéis, que estéis hasta el final. Y muchas gracias por el apoyo a la escuela Reiki en tu vida también. Si no estás en Reiki en tu vida, por ahí tienes en descripción y en primer comentario fijado. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un fuerte abrazo.